Hola, muy buenas a todos, viciosos y viciosas del retro y los videojuegos. Bienvenidos a otro domingo más. Hoy una horita antes, porque luego, antes de las 8, sobre las 8 de la tarde, hora española, me tengo que ir y entonces no puedo grabar como siempre os hago, de 7 o 7 y media a 9, 9 y media. Así que hoy empezamos una horita antes para todos vosotros. Hoy vamos a continuar. Si recordáis, los domingos siempre hacemos juego retro. O hacíamos, bueno, juego retro, que era el de PlayStation 2, el Jak and Daxter, pero la semana pasada lo acabamos y hoy, esta semana y la otra, no sé si esta y la otra o ya solo esta, vamos a descansar de este juego, que ya no lo hemos pasado, y ya empezaremos otro, seguramente también sea retro. Esperemos que no sea tan, que sea o más o menos igual de largo o de la misma duración o más corto, ya veremos. Pero hoy, hasta que hagamos eso, vamos a continuar con el gran Trials of Mana. Sí, de Nintendo Switch, Trials of Mana Remake para todos vosotros, o en japonés, como todo el mundo lo conoce, Seiken Densetsu 3 o 3. Como sabéis, estamos en el canal de Shiny Animation, multi-streameando tanto en Twitch, en el canal de Shiny Animation, todo junto, Shiny con dos I latinas. O sea, S-H-I-N-I, en Facebook, en Shiny Valentine, Shiny igual, escrito con dos I latinas, y en YouTube, en Shiny espacio Animation. Pues nada, bienvenidos todos y vamos allá. Venga. Hola Naru, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy... ¿Te has enterado, no? De que empezaba antes. Bueno. Pues nada, teníamos que ir... ¿Dónde teníamos que ir? Para el otro lado. Espérate que se nos hace de noche. Continuamos, tenemos que ir para ahí, creo. Sí, tenemos que ir para allá abajo. Hostia, ¿para dónde tengo que ir? Dale. Que me estoy perdiendo. Estoy. Sí, muy bien. Continuamos. Muy bien, hoy vas a merendar pronto, ¿eh? Entonces. Hola. Sí, vamos a por el otro espíritu. Exacto. Que era el espíritu de la luna, decía. A ver qué tal. Aquí nos faltaba un cofre. Ah, no, lo tenemos todo. Hola. Bueno, vamos a por el otro espíritu, el espíritu Lunia o algo así se llama, pero también a subir de nivel, que tenemos que llegar a nivel 36 para poder cambiar al último shock. Sí. Pues nada, que aproveche, la pelita. Right.
nos vamos a resfriar con los 7 saltos. Uy, no. O sea, nos hemos saludado. Ahora aquí. La verdad que tenía muchísimas ganas de continuar. Está súper interesante el juego, una pasada. Venga, vamos. Venga, va, que estás a punto de subir de nivel. Dale, dale. ¡Tirado Honky! ¡Hola! ¡No! ¡Vamos a través! ¡Sí! ¡Es un rico que hay también! ¡Tirado Honky! ¡Cuidado, Honky! Venga, vamos a continuar aquí a ver qué tenemos que hacer ahora. Ay, madre mía. Estamos aquí en la aldea. Y vamos a irnos a cubierta. Que se haga de día y eso. Una semilla, tenemos dos. La extra. Venga, grasa de no sé qué y moneda lunar. Sí, está claro, está guapo. Lo que pasa es que estaría guay que quitara más, pues solo quita dos, ¿eh? Por ahora lo máximo. Es un poco mierda. A ver si sube más de nivel eso. Está guay, está guay. Pasa que tiene un poco PM, puntos de magia. Descansa hasta mañana. Venga, ahora sí que tengo pasta, ¿eh? Me la guardo bien. A ver si no. Venga, estamos al día siguiente. Oh, mira, hoy es el día de la hada que llevamos. Ah, perfecto. Venga. Venga, vamos. Sí, vaya mierda, cada vez no tan peores, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Los objetos esos de poder cambiar de shop, no sé dónde estarán. Habrá que buscarlos. Llamar, ah, tenemos que llamar a nuestro amigo. Vamos a tocar la flauta. Mola mucho la música, lo tranquila, cuando vas por el mapa mundi. Buscap, llévanos al bosque de Crepúsculo. Bueno, pues venga, vamos a buscar el Crepúsculo. Está la música cerca, ¿no? Pues mira, veo la estrella ahí. ¿Cómo corre el tío? Mira, es aquí. ¿Isla del Olvido?
¿Cómo mola esto? Me encanta todo esto. De ir por el mapa mundo. Uf, mal rollo. Aldea eclipsada. Madre mía. A ver si tengo más suerte. A ver si no se corta hoy el directo. No sé qué pasó ayer. ¿Por qué se cortó? Porque a mí no se me quitó internet ni nada. No sé si fue algún problema de YouTube o algo. Parara, para, pa. Oh, mira la música. Aquí, Naru, ¿cuántos cactolillos hay en la aldea esta? ¿Sí me puedes decir? Pues solo hay uno o ninguno. Mira qué chula la isla. Anda, mira, nueva ciudad. Super pueblerina, Mira, aldea eclipsada Mintas. ¡Qué guay! Pero casi todos los altos, las personas que viven en estos lugares, me preocupa cuando me enteré de que Kiki y el hombre es bestia, pero no causan problemas. Todos van con las orejas puntiagudas. A ver, los de aquí parecen amables. Deben ser el tonto de esta gente. Algunos son ciudadanos humanos, pero no todos. Los guardas dan mala reputación a los hombres bestia, eso no está bien. Guay. Aquí no hay nada. ¡Mira! Un cartolillo aquí. ¡Mira, uno! Ya me he encontrado primero. Descansa gratis en las posadas y consigue un 20%. Anda, mira, eso es lo que luego desbloquearemos. Lo de descansar gratis. Qué guay. Hola. Fierolia se encuentra al oeste del bosque del crepúsculo. El rey siente verdadero odio hacia los humanos. De aquí que atacar a White Wendell. Menos mal que su plan falló. Así no. Pero a mí casi me matan, cabrón. Di, Oli. Este qué feliz es. ¿También eres de Altena? No. Este es Mintas. Últimamente vienen muchos humanos por aquí. Qué bien. Qué bien. Oli. Este con bigote. El bosque de Crepúsculo es el lugar de los hombres bestia de Fierolia. Son bastante hostiles con los humanos, así que ten cuidado. Son como elfos. Está guay. Mira esto. Pam, pam, pam. ¿Dónde va a ser la señora esta? En este poblado vivimos hombres bestia, pero no odiamos a los humanos. En vez de unirnos al rey de Fierolia, optamos por vivir en paz. Bien, bien. Así me gusta, señora. Que vivas en paz. Tenemos que ir allí al bosque. Pero aquí podemos comprar armas y cosas nuevas, ¿no? Por lo que veo. A ver, primero si encontramos el... ¡Ay, aquí hay! ¡Ahí! ¡Ahí aquí! ¡Hay dos cofres! Aquí detrás. Pero bueno, las luces estas y las plantas estas hacen luz. Son súper chulas. ¡Qué guapo! ¡Guau! Mira, aquí hay un cofre. Ah, es una pasada, ¿eh? Hace luz, tío. Qué guay. Tío. Hola, señora. Se supone que la piedra luna reside en el interior de la torre astral y es causa de esa piedra de mana que siempre es de noche aquí. Ah, siempre es de noche, hostia, qué chulo. Parabarabam. Mira, otro aquí. Ya está, eran dos, ¿no? Solo. Sí, ya está. Uy, nos han dado una nuez de esas doradas. Eso mola. Ah, nos faltaría el cactolillo, ¿no? A ver. Hola, señor. Es de noche. Ah, no. Debe de ser de día, creo. Siempre de noche, siempre están durmiendo esta gente, ¿o qué? Madre mía. Cerca atrás. Por aquí cuando he encontrado. Me falta otro cartolillo. Aquí en las plantas. No, aquí no. Aquí hemos encontrado uno. Sí, ahora me falta el otro.
No lo intentará. Aquí no está. Vamos a empezar a entrar, a lo mejor está dentro de una caja. Mira estos. Estos felices. No le pegues al niño, hombre. Que no le pegue. Que no sabe qué comprar. Bueno, yo a ver si puedo comprarme nuevas armas. ¡Comprar! ¡Hostia! Aquí te venden dos armas. ¿Cuál es mejor? Vara del alma. A ver, aquí te sube 4 y 5. ¡Hola! Es mejor la del cetro, ¿no? Pues esta. Vale. Aguijón de plata. La segunda te da más de todo. Pues mejor la segunda. Garra Moguri. ¡Ah, Moguri! Como los Moguris del Final Fantasy. ¡Qué bueno! ¿Qué hace? Elige qué objeto quieres comprar. Lanza de plata. Pues mejor los segundos, ¿no? Venga, aquí. Vale, perfecto. Mata no, karma, me las vende. Hola, señor. ¡Irasshai! Vale, este ya lo tengo. Y este me sube, mira, traje cookie. ¡Traje cookie! ¡Traje cookie! ¡Qué cojones! Sí. Seguro que es para la maga, porque es cookie. Kimono salvaje. Vale, me he quedado sin pasta en un momento, ¿eh? Bueno, pero al menos ya estamos bien equipados. Gracias. ¿Qué haces aquí, Liz? Parece que la noche perdura en el corazón del bosque. Es difícil ser consciente ahora aquí. Pues sí, la verdad. Traje cookies, sí, es buenísimo. Están locos. Vaya nombre le ponen. Banana, banana. A ver, para dormir. Vamos a meter la nuez esa. Y el cartolillo. Por aquí no estará, ¿no? Normalmente siempre está en la calle. Bueno, vamos a darle aquí. Mira, una plateada y dos doradas. A ver qué tal. Anillo de campanula, ya lo tenemos. Has obtenido talla de salamandra. Y has obtenido brebaje de constitución. Oh, vaya. No nos da mucha cosa chula, tampoco. ¡Irasshai! Guardar. Gracias, señor. Mata no okoshio. Continuamos. Vale, ahora nos falta el otro cartonillo, tío. ¿Y dónde estará? Tía tú. Es complicado, eh. ¿Estará por ahí detrás? No, aquí había el cofre. Pero por aquí arriba, no, ahí arriba no podemos llegar. Entonces, yo creo que por aquí. A ver. Esta gente está aquí comprando. No, aquí no hay nada de eso. Por cierto, ¿qué objetos como estoy? ¡Ya sé! ¡Y eso es insolito! ¡Vaya mierda! 25 caramelos, 25 chocolates, eso está bien. Raíz curativa bien y copa. Ah, yo creo que está bien. Aunque luego las gastamos todas, pero bueno. ¿Dónde debe estar el otro cartonillo? Pom, pom, pom. Cartonillo. ¿Estará en un techo? No lo sé. Ya que no me pido de nada. ¡Ja! Cartonillo. Pam, 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 palabaram. ¿Y esto? No lo podemos hacer nada por aquí. ¿Y dónde debe estar el cartucho ese tío? ¿Y esta casa que no hay nada? A ver. A lo mejor está aquí dentro. Hola, señor. Tengo
Tengo la certeza que los hombres de bestia y los humanos pueden coexistir en paz. Tal y como demostráis vosotros, seguid compartiendo experiencia juntos y cuidad uno de los otros. Algún día todo el mundo entenderá que son más cosas de los que nos unen a las que nos diferencian. Sí, pero no está el modo de estar cartolillo. Aquí no está. Y aquí arriba tampoco. Por ahí no podemos pasar. ¡Ja! Como cuenta de toda una casa, tío. Como la ciudad de los enanos. De los diminutos. A una casa más. Por allí hay esta casa que podemos entrar. A ver. ¡Hostia! ¡Véalos! ¿Qué hacían aquí unas magas de Altena? ¿Acaso están en guerra con Fielolia? Hostia, nuestra aldea es muy tranquila, no nos negamos a participar en batallas. No hace mucho vinieron por aquí unas magas de Altena, pero al percatarse de que no pretendíamos atacarlas, se fueron al bosque. Hostia, ¿no hemos encontrado todas las magas en el bosque? Madre mía. ¿Un estanque? Pum, pum, pum. Vale, con este hombre ya hemos hablado. Vale, si con este hombre hemos hablado, luego hemos entrado ahí. Arriba no hay nada. Y más para allá. En esa casa de ahí. Está tan pequeñita. Hola. Qué impetuoso es mi marido. No lo ha pensado ni un segundo y se ha alistado a las tropas de Fierolia. ¿Por qué no piensa en las cosas con campo más calma? Pues no sé, señora. Estamos locos. Sobre todo por la noche. O se transforman en... lobos. Ticotín, ticotín. A ver, para allá. Aquí no está. Y por el puente ese ya nos vamos para donde tenemos que ir. Poporobo. No lo veo, Naru. No tengo ni idea. Aquí hemos encontrado el primero, pero ¿y el otro? Aquí no está. Y creo que hemos entrado a todas las casas, ¿no? Está bien escondido ese cartolillo, ¿no? Pom, 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 pom. Ah, muy bien, la retrocueva, a ver si por pasarte. Y nada, que vaya muy bien. ¿Por dónde vas por eso en el juego? ¿Vas muy avanzado? Pom, porobom. Dale, que no hay problema. Seguro que te sigue más gente a ti que a mí. Yo solo tengo siempre una media de dos o tres personas. O sea, que imagínate. Así que es lo que hay. Patito los que visualicen el juego. Ah, ok, ok. Va, no pasa nada. Merci. Pues sí que va rápido en el juego, ¿no? Yo llevo un montón de capítulos de una hora o dos y no he podido avanzar tanto. Pues no veo al cartolillo, ¿eh, Naru?
no lo veo. Y aquí no está. Siempre de noche en este bosque está la aldea eclipsada Mithas. Vaya, una persona humana de aventura. Pues sí. Soy una persona humana que estoy de aventuras. Es un error, parece. Ah, vale, vale. Pues nada, pues vamos para el bosque. A ver qué nos encontramos. Cactolillos, retrocueva, llevo... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cactolillos. Llevo. Pam, pam. Venga, pues vamos para el bosque Naru, entonces. Entrada al bosque Campalula. Y eso que me he dejado alguno que otro, ¿eh? En alguna ciudad, que hay algunas ciudades que hay dos. Así que imagínate. Hostia, bosque del crepúsculo. Bueno, hay lobitos aquí también. Yo porque tengo a Naru, a Emi, que me dice cuántos hay en cada sitio y los voy buscando. Pero en principio ahí sí que está ahí dos. Vale, perfecto, Naru, merci. ¿Qué nivel tendrán aquí los enemigos? Caramelo. ¡Vamos! Ha subido de nivel, Liz, por fin. Siempre sube un nivel más tarde que los otros. A ver, aquí teníamos que subirle. La mayoría ya lo teníamos al máximo. Ahora tocaba subirle esto, la fuerza. Ahí está. A ver. Es que ves, ¿te fijas, Naru? Para ser una maga. Mira, estoy viendo el cartolillo. Para ser una maga, 72 DPM solo. Una mierda, ¿eh? Está bueno. Está allá arriba. ¡Cartolillo! ¡Hola, cactolillo! ¿Qué tal, muchacho? ¡He encontrado, Naru! Ya, solo nos quedan dos. Venga, vamos para abajo. ¡Yeah! ¡Oh! ¿Aquí debajo no hay nada?
Pues ya está, entonces, perfecto, Messi, gracias. Uf, ¿fantasmas? ¿En serio? Vamos allá. ¡Hola! ¡Vení, vení! Hayan subido de nivel estos dos, ¿sabes? Madre mía. Son los más rápidos del mundo subiendo. ¿Qué le subimos a este? 15, 3. Efecto duradero. Este mismo. La duración de una mejora de atributos otorgada mediante técnica aumenta un 100. Vamos a ver. Voluntad de lucha. Vitalidad PM. Y el guardia. Creo que tendría que ponerle absorción. Y aquí, pues, voluntad de lucha, ancho de golpe, potencia aumenta al 5%. Como solo es un 5%, le vamos a subir el cambio mágico. Habilidad nuclear de las hermanas Aurora aumenta, ¿no? Este, por victoria, clarividencia, habilidad vinculada de mente, reduce el tiempo que se sufre en estado alterado. Y es lo que acabo de cargar. Golpe de suerte, resistencia a lesión, desquite, intercambio mágico, lesión grave, fortaleza, ataque físico aumenta un 15 si sufres un estado alterado, no. Efecto duradero esto. Ay, mierda. Ya ves, está todo nublado, lleno de niebla. Y a esta que nos subimos. Pues 9-10. Queremos. ¡Oh! Así aprende hielo, perfecto. Y portal infernal. Entonces ahora. Espera. Tenemos que ponerle. Aquí. Hola, pero ¿y qué le ponemos? Si el pin misil ya es de tierra, en la X le pondremos otra cosa. Pues fuego, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Y orbe sagrado. Inflige daño mágico de agua. Quita más que el ciclón, seguro. ¿Y qué más? Y esto. Yo creo que lo dejamos así, ¿no? Porque el de luz va bien. Vale, continuamos. Está lleno de niebla, ¿eh? Madre mía. ¿Y cuántos cofres hay aquí? 4 cofres. Madre mía, pues no veo nada, ¿eh? Mira el agua, qué chulo. Pam, pam. Aquí ya hemos estado. Y la de defensa física en apuros, tienes una bit más grande que el que llevas. ¿Quién tiene la bit más grande que el que llevo? ¡Hostia! Mira, hombres bestias, ahí también hay para luchar. ¡Hostia! ¡Ikimashou! Ahora lo miro. ¿El qué dices? A ver. Ay, no, aquí. Aumenta la habilidad vinculada del sacerdote de luz, la vitalidad aumenta un 30. Ah, sí, es verdad, el bit más, hostia, no lo había visto, Messi Naru. Hostia. Pues entonces podemos subirle a
esto. Velo protector. Escurridizo. Hace que aumenten los objetivos al enemigo. Intercambio mágico. Había vinculado a las hermanas Aurora. Aumenta un 5% de ataque mágico. No, pero le podemos poner vitalidad a esta. Porque le falta vida. Así está bien. Mejor, mejor. Vale, Mercy, que no lo había visto, Naru. Gracias. Era la vid más, la vid más. O algo así, ¿no? ¿Dónde vamos? Pa, pa, pa. Ahora, mira, hay un cofre. Y por ahí, pues, te escondes. Y por aquí, ¿qué hay? Otro cofre. Sí, sí, ya está, ya lo he visto, Mercy. Física más era, bro. Ah, esto. Pero vea lo que hace. 20% si la habilidad está 30 o menos. Esto es caca. Por esto ya hemos luchado, no creo. Pero aquí hemos estado. Vale, a ver, vamos por aquí. Y ahí, cosas, tío. Hay un portal allí. Hola. Ah, pero a mí lo que me interesa es que este siempre tenga más de 30% de vitalidad, porque si no se lo cargan. Y como él tiene que ir curando, ¿sabes? Ya sea automático o sin automático. Me falta un cofre. ¿Dónde he visto yo el cofre ese de a la lejanía? Por aquí. Yo saqué mucho bicho, ¿eh? Por aquí, cofrecito o algo, ¿no? Saltan para no mojarse, ¿no? No sé si aquí habrá otro cofre o no. Hola. また誰かがエネルギー解放を狙っているかも。急ぎましょう。No calla. No la oye. Lo veo. 参ります。行きましょう。仕方ないわ。覚悟するのに行くわよ。ダブルアタック。Con el bastón apa ahí ya. 参ります。当たって。爆弾。調子。これでゴール。Bonificación. Ah, por lo del catolillo. Qué bueno. ¿Qué hay esto? Que no hay ningún cofre, tío. Qué putada. Para.
Ah, no pasa nada. Igual, ya lo encontraremos. O sea, es que este mapa es inmenso. Aquí no. Bueno, este mapa, todos los mapas son inmensos. Es una locura. A lo mejor está justo antes de salir del bosque. Ah, no, mira. Mira, aquí hay más cosas. Tal vez está por aquí. Ya está bien, porque él absorbe humo también de PM, ¿sabes? Madre mía, cómo suben todos de nivel, menos la Liz. Mira, ahí veo el cofre, ya lo veo. Está allí. Por aquí abajo podemos pasar. No, no podemos. Hostia, ¿cómo llegamos hasta ahí? Por ahí detrás. Sí, lo he visto, lo he visto. Voy para allá, voy para allá. Está tan nublado que no se ve una mierda. Pero está guapo el bosque, por eso. Mira, aquí está. Cinta de chakra. Esto es bueno. ¡Hola! Sí que le sube, loco. Pues cinta de chakra para el hombre. Y esta tiene tira, cara y barbuca, ya está. Venga, seguimos. Siempre en el último cofre es donde está lo mejor. ¡Qué saco! Venga, vamos por aquí. A grabar de nuevo. Está guay, está guay. Lo que pasa es que sí que me estoy dando cuenta, no sé si tú te estás dando cuenta, que a ver, no está mal, las canciones son chulas, pero ponen muchas iguales, según los mapas. Pero bueno. Estoy acercando al final ya. A ver, que nos encontramos. Tengo un poquito de miedo. La otra mientras sabe tirarle patillas y mierdas de esas, eso puede ser. Vamos para allá, ¿no? Mira, son tan pijas que no pueden mojarse con el agua. Vaya dos. Sí, ya, claro. Porque es que yo creo que... porque son muchos mapas y tal. No sé. Venga, pues vamos. Ya estamos al final. Uff, ese castillo, loco. Qué mal rollo. A ver qué música ponen aquí. Ay, ay, ay. Ya tengo miedo uno. Porque entrar en un castillo. Bueno, a la torre esta. ¡O a la música! Torre astral. Madre mía. Dios, mira cómo se ve la luna. ¡Qué guapo! ¡Oh, oh! No. ¿Quién está ahí, tío? En serio. Buah. Está lleno de jarras de superataque. Aquí es boss ya. Míralo. Dios. Mi padre. Bueno, padre, ¿qué? Ya jamás habréis podido derrotarme.
¡Qué espectáculo tan grandioso! ¡No perdéis el tiempo! ¡Estas industrias artenianas! ¡Yo me ocuparé de todo, Ruger! ¡Regresad al palacio! ¡Qué delicioso festín me voy a dar! ¡Hoy, guapa! ¡Gracias, Naru! ¡A lo mejor luchamos contra este! ¡Y se lo come! ¡Hostia! Ciertamente sabrosa, con gusto repetiría, pero será mejor que guarde un alma para el brujo enmascarado. Necesitamos todas las almas que podamos, sí. Integrado, si tuviera dos dedos de frente no había caído en la trampa. Un alma tan inocente de ser harto de idiosa. Ay, este es mago necromante, ¿sabes? Ya veremos. Y la de Carl para ser un lobo estuvo de chupete. Se la comió el alma. ¡Maldito! ¿Qué ha hecho? Aunque acabe de cenar, no me importaría un bocadito más. Vas a correr la misma suerte que tu querido Carl. Suerte con tu querido Carl. Prepárate para ser devorado. ¿Cómo? ¡Detente ahora mismo! ¿Acaso no tenéis modales? ¿No veis que estaba a punto de comer? ¡Yurushimasenyo! ¡Mate! ¡Orega yatte! ¡No! ¡Contra Ruger! ¡Mori no naka de Kevin no sugata o mikaketa no de mudo! ¡Visto al traidor de Kevin en el bosque esta vez! ¡No pienso dejarle escapar! ¡Kono ore no te de taos! ¡Esto es peor, loco! ¡Como deseéis! ¡Dazo! ¡Gojiyun! ¡Dios! ¡Ya empezamos con los chungos! Dios, se convierte en lobo. Dios, qué rollo. ¡Luga! ¡Vámonos! ¡Omae! ¡Hokoritakaki Chūjin! ¿Cómo se a una yasu ni chikara kase? ¡Chūjin o no mere! ¡Sonna ni daishi ka! ¡Omae ni hanasu koto nado nani mo nai! ¡Ningen domo to nareu you na! ¡Amattare no omae ni wa na! ¡Luga! ¡Oira! Amor sofocante, es lo que te falta, tío, como padre. A mí ni pico, Cuidado, Tengo un moco de pavo. Me mata. ¡Hola, tío! ¡Hielo cortante de puta madre! ¡Tío, le dejo imbécil!
¡Estamos reventando! Somos súper fuertes, ¿eh? Parece que no, pero... Ellos dos niveles y ella uno solo. ¿Quién es el cobarde ahora, papá? Y se pira, ¿no? Kevin. Kevin, siempre te odié. Necesité como príncipe y te entrenó. El mismísimo rey desde pequeño. Ruger. Yo también quería que el rey me enseñara como a ti. Te odié por la suerte que tuviste. ¡Ah, no, es su padre! ¡Es el general! Yo también quería que el rey me enseñara como a ti. Te odié por la suerte que tuviste. Pero no logré ser nada más que otro guardia bestia, por mucho que me esforzara. Ah, pensaba que no es nuestro padre. Es el general, la mano derecha de su padre. Con razón ha sido tan fácil, pero tú odiabas luchar, tanto talento desperdiciado, jamás te lo perdonaré. Tenías todo a tu disposición y te interesaba. Me juré alzarme por encima de tu inservible como tú, y aún así... Ruger, eres fuerte lo suficiente como para convertirte en rey como yo. Gracias, Kevin. Sigue entrenando, quizá mi próxima reencarnación te derrote, hasta entonces no pierdas. ¡Luna! ¡Anda! ¡Eres astro! ¡Ah! ¡Eres tío de la luna, ¿cierto? ¡Luna, ¿no? ¡Ah, cómo bola! Sí, ya he estado esperando que llegarais, pero concederos mis poderes. ¡Concederos mi poder! ¡Cómo mola el de la luna! ¡Mírala! ¡Qué fuerte, tío! ¡Está metida ahí en una flor! ¡Luna! ¡Astro, ayuda a Luna, por favor! Me temo que tan solo puedo concederle un último deseo. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a revivir? ¡Ah, la reencarnación! ¡Lo ha hecho bebé! ¡Hostia, qué bueno! La única forma de salvarle es dándole otra oportunidad en su próxima vida. Se ha reencarnado. ¡Oh, qué bueno! Esto no me lo esperaba. ¿Este bebé es Ruger? Sí, y cuando crezca y se haga fuerte intentará derrotarte de nuevo. Muy bien, Rugercito, te estaré esperando. Estaré a salvo por su cuenta en el bosque, es un bebé. Los bebés se crían en la naturaleza, las criaturas del bosque lo cuidan hasta que crece. No te preocupes, forma parte de nuestra cultura. ¡Qué guay! ¡Increíble! Astro, ¿sabes dónde se encuentra la piedra del alma? La piedra lunar que se halla en la planta baja de esta torre.
Unas magas de Altena vinieron a liberar su poder, pero Ruger les detuvo. ¿Entonces aún se encuentra intacta? Pero está tan necrofufón, se encuentra en el interior de la torre. ¡Corramos! ¡Vamos en su busca! ¡Madre mía! La ambición de Ruger te ha otorgado una nueva habilidad. ¡Hostia! ¿Ah, sí? Habilidad vinculada de Ruger. El daño infligido a jefes aumenta un 10%. ¡Hola! A jefes. Vale. Ahora esto te ha otorgado sus poderes. Puedes acceder con, a menudo de aprender hechizos de elemento luna haciendo uso de los puntos de entrenamiento. Entre estos hechizos se encuentran los siguientes. Hoja selénica, encanta el arma de un aliado para que absorba vitalidad. ¡Hostia! Orbe lunar, aumenta la posibilidad de un aliado de asestar golpes críticos. Y semidestierro, reduce la mitad de la vida de un enemigo. ¡Hostia! ¡Está guay, eh! Aquí hay un cactolillo. ¿Pero dentro de la torre o aquí? ¿Dónde está el cartolillo? Aquí, no lo veo. Ah, vale. Bueno, pone torre astral, ¿no? ¿Me has dicho, Naru? Pues debe estar aquí dentro, a lo mejor. No creo que esté por aquí. Aunque normalmente los catolillos están en la naturaleza, pero bueno. A ver eso. Tenemos que subir las cosas. Vale. Ataque físico en apuros. Esto sí lo subimos, ¿no? Inteligencia. Sabiduría. O suerte. Sí, suerte más. Ahora lo miramos. A ver, a esta. Fuerza 15. Constitución. Hechizo cauto. No le debes por el enemigo de un 20%. Inteligencia. Combo elemental. Hostia. El daño infligido aumenta al usar hechizos del mismo elemento. Eso es bueno. Y esta. Presión persistente. Golpe de suerte. Fuerza. Constitución. Ahora dejamos aquí. Pues no sé, aquí no lo veo. Aquí fuera no lo veo, ¿eh? Como no esté por el puente. Aquí tampoco. No, debe ser dentro a lo mejor. Venga, vamos para allá. ¡Ja! Chaval, aquí no vamos a tener que enfrentar al bufón ese, ¿eh? Mira la piedra esta. Ay, ay, ay. Nos han curado la vida, ¿eh? Esto me da miedo. Qué raro, me resulta que la piedra de la luna se encuentra aquí en medio de la torre. Estoy segura de que es la razón por la que siempre es de noche en el bosque. Ya ves, si da mal rollo, ¿eh? La piedra de mana, qué de poder. ¿Dónde está Necrofón? Tan solo puedo notar maldad en su interior, pero ahora no percibo su presencia. Ha debido de irse, o notaría si estuviera aún aquí. Solamente haya ido a ver al rey, pero ahora sé que busca. No está al mando de mi padre. Se aprovecha el Fierolia, tiene otro objetivo, lo sé. El Necrobufón quiere a la espada del mana. Atenta también y a ese Villadona. No sé si lo podemos permitir. Aún hay que dar con la Driada, el espíritu de la madera. El rey insigne mencionó el asentamiento élfico de Fior. Ah, no, mira, iremos a los élficos en el bosque Campanula, así que vayamos allí. Ah, o sea, que aquí no tenemos que hacer nada. Mira, el cartolillo está allí. Claro, aquí está. Todo abandonado, pobre. Perfecto. Hola, cartolillo. Uno más y ya está, ¿eh? Y ya podremos dormir gratis en todos los lados. A ver, podemos cambiar de clase ya, no creo.
クラスチェンジするにはまだ経験不足みたいね。Vale, vale, pues entonces nada. Hasta 36, nada. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, aquí ya nos tenemos que ir. Hostia, aquí hay puertas. ¿Se puede pasar por aquí? Mira, sí. Hostia, esta puerta está cerrada. Aquí hay allí. También está cerrada. Todas deben estar cerradas. Pues nada, pues vámonos. Venga. Yeah. Venga, que ahora sí que vamos a los elfos, Naru. Bueno, esta música que daba tan mal rollo ya se ha acabado, ¿eh? Vaya tela. Vaya tela. Mira, 38 para subir a nivel 3. Fua. Aún nos queda, no es 36, es 38, lo pone ahí. Madre mía. Bueno, tenían como pelos, a lo mejor eran bestias y no elfos. Bueno, queda un montón, para nivel 38 todavía. Vamos a tener que luchar con todo lo que se mueva.¡Hola! ¡Puma, sí! ¡Puma, le hace daño! 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 ¡Puma, le ¡Hola! ¡Mira, que ya la he hecho! ¡Mira, ¡Uy, mira, que está a punto de subir Liz! Y los otros también, tío. Muy bestia, Venga, vamos para allá. No, vamos a ver si puede subir de nivel antes de que nos vayamos de aquí. Vamos a luchar contra alguien más. Por aquí deben haber malos, ¿no? Ok. Sí, mira aquí. ¡Por favor! Reducción del atributo de enemigo provoca por una técnica que resiste el 50% más tiempo. Oh, o sea, en los estados alterados, 50% más. Joder, eso está bien. Así. Venga, vamos. Por ahí tampoco. Vamos. Los muelles esos. ¡Ja! Salty muelles.
Madre mía, está guapísimo, tío. El juego, O sea, está súper interesante la historia. Me encanta. Venga, vamos para allá. Pam, 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 para, pam. Vamos. Ha echado una cabezadita, ¿no? O no, bueno, vamos ya. No, vámonos ya. Adiós a todos. Nos vemos en la próxima. Aquí ya tenemos que llamar a nuestro amigo el loco. Vamos. Sí. Y vamos al mundo de los elfos. Qué guay, ¿no? のマナストーン目指せ。まずランプバナの森行く。もうすぐ精霊が全員揃うのよ。お母様より先にマナの剣を手に認めてもらうんだから。Mira, bosque campanula. A ver qué tal. Tan tan tan.Para pa pa para pa para pa para pa pa. Bueno, nueva ciudad o pueblo o lo que sea. ¡Hostia! Joder, no. Uy, son gusanos. Son caterpies. Bosque campanula. Ah, vale, ok, merci. Ya luego lo miramos.Mira, aquí ya hay un cofre directamente. Mira que bien. Perfecto. Aquí ya nos hacen grabar. ¡Cuánta guapa! Ahí. Pues aquí hay 5. Y aquí en el campanula, ¿cuántos cactolillos hay? Naru.この植物は estas plantas se llaman crepusculares. Con mi poder puedo abrir un camino. Anda, mira que bien. Anda, mira, nos ha abierto el camino. Ha aparecido sendero. Hostia, encuentra al rey élfico. Hostias, o sea, no llegamos directamente a la ciudad. Tenemos que luchar por aquí. Oh, oh, pues creo que sí.Sí, son. Oh, la chica esta. Charlotte. Charlotte, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, Oli, tiene tiempo. Estoy buscando a Fiol para ayudar a mi abu, que está malito. Dejaste el templo, pero yo soy muy lista, ya. Y lo voy a llegar hasta aquí yo solita. Madre mía, ¿cómo habla? Lo siento. Bueno, te perdono, pero me costó mucho a mí solita, Sobre todo lo del cañón. Entonces fuiste a Maya y allí montaste en el cañón del profesor Felipe. Sí, más o menos. Pero eso da igual. ¿Qué hacéis aquí? Estamos buscando a Fior. Es una... Es un enclave de élfico. ¡Ja, ja, ja! No lo vais a encontrar, el tralala. Yo sé un secreto y vosotros no. Me lo dijo el abu, se siente. ¿Un secreto? ¡Ja, pues ahora no os lo digo, ¿Cómo? ¡Qué perra, ¿no?No, no lo dice, ¿sabes? Se gira. Oye, mira, aquí hay como ardillas. ¡32, cuidado! ¡Vaya, con el diamante! ¡Teniente más! ¡Uy, aquí hay setas raras, Vamos a ver.
Creo que se están más raras. ¡Hola! 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 Madre mía, son duros, ¿eh? Los... las setas estas. Ah, ya no estoy curado. Ah, ya no estoy envenenado. Por Robin Hood. Aquí viene cómo se llama la rica. Por Robin Hood. ¡Qué bueno! Aquí hay 5 cofres. Vale. Aquí la música sí que es diferente, qué guay. ¡Hola, Nen! Nos han reventado, ¿eh? ¡Oira, ni mácasete! ¡Kaifukusuriyo! ¡Oira, ni mácasete! Vamos. ya subí de nivel, en serio, tío, van a tope, ¿eh? Hola. Me ha quedado tonto esto. Madre mía, cómo suben de nivel los otros dos, ¿eh? De verdad. Muy bestia. ¿Qué les subimos aquí? Hola, suerte. Población está astuta. Y a esta. Ahí está. Combo elemental. ¿Esto qué hace? Defensa física y mágica aumentan mientras lanza un. Es que no puedo desbloquearlo de más para abajo. Vale. Venga, vamos allá. Por ahí no hemos ido. Vamos allá. Estas flores, qué chulas. Pues vamos. ¿Qué pasaba aquí ahora? ¡Ah! Ya le están pegando. ¡Déjame en paz! El bosque es peligroso. Bueno, el secreto son las flores. Para la noche, alguna brillan de rojo. Seguid esas. ¿De rojo? ¿Que brillan de rojo? Mirad, ven las flores rojas. Por ahí se va a Fior. Ah, vale, roja. Me da mucho miedo a Mozart, así que ir vosotros primero. ¡Pim, pam! ¡Dadle bien! Dice, ¿no? ¡Qué feliz!
¡Qué guay! Espérate. ¡Ikimashou! ¡Mairimasu! ¡Oira! ¡Yaru! ¡Kaifuku suru yo! Vamos a curarnos. ¡Oira ni makasete! ¡Kaifuku suru yo! ¡Oira ni makasete! ¡Kaifuku suru yo! ¡Oira ni makasete! Ahora aquí habrá para curarte, ya verás. Si es que lo estoy viendo. Otra vez las setas estas. Están muy chungas, ¿eh? Hola. ¡Oh, mató hasta toma por culo! ¡Oira! ¡Yaru! ¡Pam, para, pam! ¡Hostia, hostia, hostia! Hay un montón de flores rojas, ¿eh? Por aquí. Mira, allí hay para coger PM de ese. Hay PM. El punto de estos de magia. De superataque, no de magia, perdón. Pero no hemos encontrado los otros cofres, tío. ¿Hay algún camino por ahí raro que no hayamos ido? Ah, por ahí no hemos ido. Ah, pues vamos a ir por ahí. Antes de irnos por las flores. Venga, vamos. Camino. Ah, no, pues vamos bien, hay que ir por las flores. Por ahí es para ir a Fideliola ese, a cómo se llama eso. Por aquí. Monstruos más aquí, ¿no? Bueno, ahora le tiramos esto. Amor sofocante. Ya está, ya está. Míralo. De un golpe, ¿sabes? Perfecto, perfecto. Mira, hay un cofre ahí arriba. Vamos uno por ahí. Uy, aquí hay muchos caminos, ¿eh? Pam, pam, para, pam, pam. Está guay este bosque, ¿eh? Tarara, tata. Aquí es donde hemos ido. Para guardar. Uy, pero por aquí podemos pasar. Ah, no, hay flores y no nos dejan pasar. Hostia. ¿Y eso? Qué raro. Pues nada. Debe haber un boss o algo ahí. ¿Y a ese cofre cómo llegamos? No podemos llegar. Pues nada, vamos por aquí. Rampubanate, sugoku oki desu ne. Attou saremasu. Esta campanula. この森のどこかにある。雰囲気的に普通の森じゃなさそう。雰囲気的に普通の森じゃなさそう。注意して進みましょう。 Ya, morir su.
Ah, seguimos por aquí. Joder, está lleno de chungos esto, ¿eh? Por aquí que ahí no hay nada. No, por aquí volvemos para atrás, ¿no? Ah, mira, aquí hay un cofre. El que hemos visto antes por arriba. Ah, perfecto, venga, vamos. Sí, está guay, ¿eh? Sí, te parecen Caterpillar. Sí, esto no es Caterpillar, tío. Y sí, el bosque está guapo, la verdad. A ver dónde lo lleva esto. ¡Hostia! No se ve el mapa. Qué mal rollo. ¡Hostia! No se ve el mapa aquí, ¿eh? Uy, me he equivocado. He vuelto a entrar por donde estábamos. A ver. No sé qué es todo esto. ¡Ah! No hay nada. Vas para un lado y sales por el otro. ¡Ole! ¡Qué bien! Entonces no sé para qué está, ¿eh? ¡Coño! ¡Mairimas! ¿Qué pasaba aquí, tío? Ah, porque tenemos que seguir las flores rojas. Vale. Ah, ya lo entiendo. Pues entonces estamos jodidos. ¡Aquí es! Nos ha envenenado a todos, ¿verdad? Maldito gusano. No. Tenemos que buscar las flores rojas. Si no, no llegaremos. O sea, por aquí no es. A saber, lo que tú dices. Exacto. Sí. Pam, 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 pam. ¿Cuánto es esto? Me queda. Me falta un cofre. ¡Fireball!
Hostia, pues tenemos que ir por aquí, pero no nos dejan pasar. No lo entiendo. Hostia. Y se nos está gastando todo. Los PMs y todo. Ah, ya no tengo más PMs. Esto es muy peligroso. Estoy bien, dice. Ok. Yo estoy mirando aquí por las flores y no veo nada. A ver, cactolillo. Estadio. Aquí se puede esconder muy bien, porque claro. Aquí no está. Tampoco. Oira, yaru. Por aquí tampoco. Cactolillo, ¿dónde estás? Ahí no. Y por aquí, en el agua, esto está. No entiendo qué es esto. ¿Y dónde están las plantas rojas, tío? No las veo.
creo que me he perdido, eh. Vale, vale, ok. Pero es que no puedo entrar aquí, ¿eh? Y no sé cómo hacerlo. No me dejan entrar. Pasa que no encuentro las flores rojas, tío. A lo mejor tiene que ser de noche, puede ser. No, es que ahora no hay ninguna roja. Es muy chungo. Y esta está aquí tumbada. Sí, pero bueno, es igual. Sí, así vamos subiendo de nivel, ¿sabes? Pero quiero mirar a ver si también de día. Rato me trae hasta aquí, pero a lo mejor esto se abre por la noche. No lo sé. ¿Qué es ahora? Hora de Lumina, día del astro. Hola, no, pues sí que es complicado, ¿no? Este camino. Lo que no entiendo es por qué me pone que vaya con la estrella para allá. Ahora se hace noche, míralo, ahí lo tenemos. Vale, a ver ahora. No podemos pasar. Mira, ahora se ven, mírala, sí, es verdad, por la noche, Naru. Como tú dices. Hostia, qué bueno. Vale, pues seguramente que ahora tengamos que ir por aquel camino raro. No, no, vámonos. Mira, mira, lo ves por aquí. Huye, huye. Es chungo, ¿no? Si tiene que ser de noche. Mira, por aquí. Hostias. Ah, para allá. Tiene que ser de noche, qué fuerte. ¡Cómo mola! Tenemos que ir siguiéndola. Míralo. Para que no nos perdamos. ¡Epa! ¿Y ahora aquí qué? Para que no se muere, Mira, por ahí. Hay que ir ahora. ¡Hostia, qué bueno! ¡Mira, ya está, hemos llegado! ¡Ah! Era aquí, tío. Tenía que ser de noche. Si no, no podía. ¡Míralo, el castolillo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh, ya lo tenemos! ¡Ah, podemos dormir gratis! ¡Oh, qué chungo, tío! Tenía que ser de noche, si no, no funcionaba. ¡Qué saco! ¡Qué grande! Eso mola, ¿eh? Que jueguen con el día y la noche. O sea, no podíamos verlo de día, las campanulas esas de color rojo. Era de noche. Eso está guapo, tío. Bueno, ya hemos llegado a la nueva ciudad.
Comarca Floral Fior. Mira los elfos, ¿ves cómo son diferentes? No tienen las puntas tan largas y pelos. Son puntiagudas y ya está. Aquí podemos dormir de gratis y comprar por 20% más, ¿eh? Nuevas armas. Encuentra el rey élfico. Y en esta ciudad, en Comarca Floral Fior, hay más cartolillos, Naru. Hay 4 cofres, tío. Mira, aquí hay tumbas, tío. Qué mal rollo. Para pa para pa. Aquí hay un par de sepulturas. Pero ni las leo. ¿Para qué? Aquí hay otro, vale, guay. Perfecto, pues vamos a ver. Vamos a hablar con todo el mundo. ¡Hola, señor elfo! No me habla. Vale. ¡Qué rancio, tío! ¡Qué lucre! Adiós, señor, ¿eh? Vaya, tío. ¡Qué guay, tío! Todo con estas flores. Nadie me habla, ningún elfo. ¿Han peleado conmigo o algo? ¡Madre mía! ¡Hola! Ah, ¡nadie habla! No entiendo nada. 6 plateadas, a ver si sale algo interesante. Campanula, elixir de miel, chocolate y moneda luna. Y garra de pitiote. Rebaje de fuerza. Vale, sí. Moneda oscura. Una mierda me dan, No me dan nada, tío. Interesante. A ver, este. Tampoco me habla. No me deja dormir ni nada. Hostia, tengo que buscar al rey. Por cojones. O sea, no puedo comprar ni dormir. Y aquí debe haber un cartolillo. Buah, chaval, pues hay un montón de plantas y cosas. A ver. Para encontrarlo, ¿verdad? Mira, un cofre. Qué guay, tío, está todo esto. Pero ¿por qué no hablan los elfos? ¿Están peleados conmigo? Porque soy una bestia de esas. Sí, eso parece, hasta que su rey no diga que soy majo. Habrá que buscarlo entonces. No podré comprar ni nada. Tarara. Hostia, mira qué chulo este puente. Qué guapo. Y aquí detrás. Seguro que hay un cofre. Míralo. Dios, mira qué vistas más chulas. Hostia. Ahí con el río. Nadie me habla. Y el puente ese mola, cacho. A ver. Ahora tengo que ir a esa casa a hablar. Y el cartulillo, ¿dónde estará, tío? Me faltan cofres también. Ahí no. Espérate, antes de ir a hablar con él, vamos a buscarlo todo. ¡Mira el cartulillo! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Te he pillado! Más objetos disponibles en el mercado nocturno. Restablecer los puntos de entrenamiento cuesta la mitad. ¡Hostia! ¡Qué guay! Ese es el siguiente premio. Vale, ahora lo que nos falta son los cofres. Que nos queda uno. ¿Dónde estará? Mira, ya lo he visto. Ahí está. Bien, ya podemos ir a hablar con el hombre este. Venga, vamos para allá. A ver qué nos dice. Como mola la casa del rey, ¿no? Hostias. Y aquí arriba, ¿qué hay? Vamos a chafardear. Con un candado. Aquí la biblioteca no nos dejan tocar nada. Pues nada, vamos a hablar con el hombre este. A ver qué nos dice. No quiero hablar con humanos. Fuera de aquí. Un hada. Sabio, por favor, necesitamos su ayuda.
力をお貸しください。ahí está, eso está puesto ahí sin mí. Qué mal educado soy. Charlotte. Charlotte, ¿eres tú? Ah, pues gracias a esta va a hablar con nosotros. ¿Quién eres? Veo que no me recuerdas, pero es normal. Pues hace ya mucho tiempo que te llevaron a Wendell. ¿Ah? ¿Eres el elfo sabio? Pero tengo mucha prisa, me hago está malito. Necesito tu ayuda, Porky. Para elegir una barrera que protegiera la ciudad Santa Wendell, el sacerdote de la luz empleó un conjuro mágico que estaba maldito, por lo que he contraído una enfermedad incurable. Ya veo, jamás pensé que volvería a oír hablar del sacerdote de la luz. Debe de ser obra de Leroy y Sela, desde el más allá. ¿Mami, papi? Los humanos y los elfos tienen prohibido casarse entre sí. Su eminencia y yo no elegimos su unión, por temor a que sus vidas terminaran antes de lo previsto. Hostia, humano y elfo. Pero su amor era muy fuerte que vuestras leyes se le abandonó Fior y se marchó con Leroy. Me arrepentí de mis actos tras comprobar cuánto se amaban. Y el poco tiempo que coincidieron, Charlotte, aunque pasaron una mejor vida más tarde, jamás se arrepintieron de su decisión. ¡Hostia, son los padres de Charlotte! Era un elfo y una humana. Afligido por haber abandonado a su hijo, el sacerdote de la luz decidió cuidarte en vez del héroe. Fue entonces cuando abandonaste Fior y te llevaron al templo de la luz. この村からシャルロットを引き取っていったのじゃ。そしてわしは再びこのような悲しいことが起こらないよう、このディオールの村を人間界から隠し、エルフたちだけでひっそりと暮らしておったのじゃ。うわー、パピ、マミ、うわー。No se le ven las orejas, o sea, no lo sabemos. Pobrecilla.Dejadla estar por ahora. En cuanto a la enfermedad que aflige a su eminencia, me temo que no puedo hacer nada por la escasez de mana en el mundo. No tiene ojos, solo tiene cejas el hombre. Vaya tela. Al final parece que nuestra única esperanza es conseguir la espada de mana y pedirle a Dios a mana que lo cure. Yoseo. El hada nos está ayudando, estamos intentando abrir el portal del santuario, necesitamos los espíritus. ¿Dónde está la piedra Aborem? ¿Lo sabes? La de la madera. Hay una estatua de la diosa Mana en el noroeste del bosque Campanula. Id allí de noche y pedirle a Astro que use su poder y el camino se abrirá. Ha mirado donde no podíamos pasar antes. Por la noche tenemos que ir. Bien, ahora ya hablará todo el mundo con nosotros, ¿no? Espero. Hola. Fior está habitado por elfos, un oasis de paz aislado de los humanos. Sí, ya me hablan. Bien. Eso está bien. Aquí no puedo pasar. Vamos a hablar con aquel de arriba. Hola. Al norte del bosque Campanula se extiende la floresta agreste, llamada Arboleda, Misteria. La piedra Aborem debe encontrarse en la frontera de ambos sitios. Vale. Pues bueno, vamos a comprar las armas. Y entonces... Ahora ya todo el mundo nos habla, ¿no? En principio. Los elfos viven mucho más tiempo que los humanos para poder casarse con Leroy. Sela usó un hechizo que los convertía en humana. Por desgracia, ese hechizo no solo acorta la vida de un elfo, sino también la de su pareja. Algo terrible. Hostia. Pues vaya. Pam, para, pam, para, pam. Pues el puente este chulo. Papi, papi, papi chulo. Hola.
Los dos pequeñas tumbas levantadas del pueblo pertenecen a dos amantes que perdieron la vida. Supongo que Sheila y Leroy están juntos en más allá. Ahora van... Vaya casazas tienen, ¿eh? Los elfos, ¿eh? Es que sigue sin hablarme. Qué fuerte. Ya, vamos a comprar todo y nos iremos a dormir. Hola. Odio a los humanos. Vale, 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 tranquilo. Cuidado. ¿Este que lo vende todo o qué? Comprar. Oh, sí, lo vende todo. Menos las armas. A ver, abrigo de búho. Le haré en cuanta pasta, ¿no? Espérate, primero voy a comprar las armas. Y luego ya compraré el de esto. Porque primero las armas, mejor. A ver. Bastón fresno. Y este me da más. Joder, qué caro. Pero me hacen un descuento, ¿no? ¿De 20% o qué? Pues no, no me hacen ningún descuento, tío. What the fuck? ¿Dónde está el descuento? No me hacen ningún descuento, tío. Ya está, ya no puedo comprarme nada más. Vaya mierda. A ver, vamos para allá. Tenemos que vender más cosas, a ver. Puede ser. Así valdrá, ¿sabes? Si ya está el descuento hecho. A ver. Ya, vendemos todo esto. 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 Garra Moguri. La Moguri me la guardo. Me hace gracia. Sí. Y lanza del diablo. Vale. Ya. Podemos comprar. Oh, aquí... Ay, no, aquí son objetos. Comprar. Entonces este me baja, este me sube, ¿vale? Capuz de pantera. Corselete, peto arbóreo. Bueno, ahora que me quedo sin pasta, Cinta de chakra, peto élfico. Y casco de vikingo. Bueno, me llega, para los dos. Oh, mierda. Voy a vender. Venderemos, pues no sé, mierdas de estas. Sí. Bikini de tigre, ese me gusta, me lo guardo. Sí. El traje cookie. Peto de lobo. Corselete. Kimono salvaje. Peto con púas. Peto flejes, gota de mallas, peto escamoso y peto de mani. Vale, abrigo de búho. Y aquí, ¿qué más hay? Diadema, capucha de bruja, tía de jade, pañuelo, cinta rizada, lazo pluma y barbuta. Aquí tenemos dos. Y de esto, anillo de campanula, tenemos cinco. A estos cuatro. Y aquí no sé qué es esto. Comprar. Casco de vikingo. Vale, ya está, ya lo tengo todo, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora vamos para acá. Para pam pam pam. Y aquí. Vamos a ver si es verdad que dormimos gratis. Vale, me han dado una interesante. Descansa esta mañana. Duerme gratis, sí, míralo. Ahí arriba lo pone. Venga, dormí la mona. Mola, pues se ven durmiendo, ¿verdad? Vale, ahora es de día, ¿no? En principio, guardamos. Ya estamos curados y con las nuevas armas. Pues bueno, lo vamos a dejar por aquí, que ya me tengo que ir.
Pues muchísimas gracias, Naru, por estar aquí un ratito conmigo. También alguien que hay de Twitch, que no sé quién debe ser. Muchas gracias por estar, aunque no hayas escrito nada ni nada. Y nada, ¿qué decir? Mañana lunes, como ya dije, es fiesta aquí en Barcelona, de donde yo soy. Entonces mañana, bueno, igualmente haré directos. Entre las, a lo mejor lo hago incluso más pronto, a las 7 y media, a las 7 o antes de las 7 y media, o entre las 7 y las 7 y media seguramente. Mañana, ¿qué haremos? Mañana, como hacemos cada semana, como los domingos hacíamos otro juego, ¿vale? Y entonces el lunes empezábamos con Trails of Mana, mañana haremos Trails of Mana. O sea que hoy Trails of Mana, mañana Trails of Mana, que el juego está muy, pero que muy interesante. Y nada, ya entonces continuaremos ruta, que será Trails of Mana, Indie, Trails of Mana, Indie, Trails of Mana, Indie. ¿Vale? Espero que lo disfrutéis. Nos vemos mañana, lunesito, que tengáis buena tarde de domingo y que os vaya muy bien también la noche de domingo. ¡Nos vemos! ¡Un abrazo! ¡Os quiero 3000! ¡Adiós! We'll be right back.